El incienso es quemado para pedir que todos los seres vivos sean bendecidos. Después de esta sencilla ceremonia, la familia de Dechendrolma da comienzo a otro día más. Dechendrolma es una campesina del pueblo de Kesong, de la prefectura de Lhoka, en Tíbet. En los días propicios del calendario tibetano, Dechendrolma camina 15 kilómetros hasta el palacio de Yumbulagan para orar girando las ruedas de plegaria. Reza para pedir buen tiempo, felicidad y buena salud. Dechendrolma tiene hoy 61 años. Antes de los 4 años tenía estatus de sierva. Esta es Dechendrolma a los 4 años. En el año 1958, el fotógrafo tibetano Tashi Wandu grabó las condiciones en las que vivía su familia en el feudo Kesong. En el Tíbet anterior a 1959 había muchos siervos iguales a Dechendrolma. Allí entonces los siervos y los esclavos conformaban el 95% de la población, mientras que el 5% restante se dividía en tres tipos de propietarios de siervos. Estas tres clases incluían a los funcionarios gubernamentales, los nobles y los monjes con altos cargos. En el antiguo Tíbet el derecho divino estaba en lo más alto. El régimen lo auspiciaba de modo que éste lo controlaba a su vez. Los dos estaban fusionados dentro del sistema. Système, ce qu'on appelle féodal, c'est-à-dire que ce qu'on appelle moyenâgeux, la terre n'appartient pas aux paysans, elle appartient aux seigneurs, et que effectivement chaque agriculteur doit payer par son travail voilà, donc du coup il n'a pas d'indépendance. En la historia de la humanidad, el sistema de relaciones de subordinación entre las personas, como la servidumbre y la esclavitud, tiene un origen muy antiguo y ha existido en la mayoría de los lugares del mundo. A mediados del siglo XVII en Europa comenzó a aparecer un nuevo pensamiento, la Ilustración, que proporcionó a la gente los conceptos de derechos humanos, libertad e igualdad. Poco a poco se consideró que tanto la esclavitud como la servidumbre eran parte de un sistema obsoleto del pasado. En algunos países se empezó a abolir la esclavitud. A medida que en el siglo XIX ascendió el movimiento abolicionista en todo el mundo, la esclavitud, la servidumbre y la trata de negros fue gradualmente derogada en casi todos los países. Sin embargo, en la década de los años 50 del siglo XX, la sociedad tibetana aún permanecía bajo un régimen feudal y teocrático de servidumbre. En este sistema, el poder supremo recaía sobre el Dalai Lama, seguido por un regente, el Kalon Tripa, y por un funcionario de gobierno, el Kalon. Tíbet está rodeado por las montañas del Himalaya y se sitúa en la frontera suroeste de China. Desde la antigüedad ha sido una parte inalienable del territorio chino. La topografía tibetana, escarpada y singular, alberga un característico paisaje y unas costumbres especiales, así como un rico ambiente religioso que hacen de este lugar algo único en el mundo. El bello paisaje utópico es la imagen que ha permanecido del Tíbet. Sin embargo, pocas personas conocen su pasado teocrático, feudal y esclavista.
Antes de 1959, de Chendrolma y algunos campesinos del pueblo de Quezón eran siervos del feudo Quezón. No tenían tierra y durante generaciones se vieron obligados a vivir adheridos al feudo. Esta es la ubicación del anterior feudo Quezón, hoy ya desaparecido, pero aquí se ubican también los recuerdos de infancia que de Chendrolma es incapaz de borrar. El feudo, en tibetano llamado Sika, era el sistema de organización territorial de los tres tipos de propiedades feudales del antiguo Tíbet. En el siglo X de nuestra era aparece la palabra Sika y su uso se extiende por tierra tibetana hasta que a principios del siglo XIII el feudalismo con siervos ya se había establecido por completo. El sistema feudal de este periodo básicamente se adaptó a las necesidades de desarrollo de la sociedad tibetana. Los feudos eran estados hereditarios y, al igual que en la Edad Media Europea, la principal fuente de riqueza. Consistían en tierras cultivables y los siervos adscritos a ella, mano de obra con la obligación de trabajarlas. El feudo Pala es actualmente el latifundio noble mejor conservado de Tíbet. Este lugar aún mantiene las huellas de la servidumbre. También preserva los recuerdos de la infancia aristocrática de Norbu Serin. En el año 1945, Norbu Serin nació aquí y es descendiente de la ilustre familia Pala. Su clan tiene más de 400 años de historia. Cuando nació Norbu Serin, su familia ya poseía a lo largo del Tíbet 37 feudos, más de 15.000 mu de tierra. Un mu equivale aproximadamente a 0,07 hectáreas, 12 pastos, más de 14.000 cabezas de ganado y más de 3.000 siervos. Era una de las 12 grandes familias nobles tibetanas. El feudo Pala está separado solamente por una calle del lugar donde viven sus siervos. En el Tíbet anterior a 1959, los siervos estaban divididos en tres clases: Ralpa, Duchong y Namzan. Ralpa eran quienes hacían trabajos forzados, podían alquilar tierras del gobierno local y estaban obligados a hacer trabajos no remunerados para el propietario del feudo. Duchong eran los de familias inferiores, principalmente Ralpa empobrecidos. Los Namzan designaban a los que se criaban en casa, es decir, eran esclavos. Tasang, desde el momento que nació, ya era Ralpa. Vivía junto a sus padres en el pueblo de Zimpa de la prefectura de Jinchi, en la cuenca inferior del río Yarlunzangbo. Tasang comenzó a trabajar en el campo a los 12 años. Toda la familia alquilaba tierra al señor feudal para cultivarla y poder mantenerse. En aquel tiempo, los utensilios de labranza que usaba la familia de Tasang estaban obsoletos, por lo que el rendimiento de la tierra resultaba muy pobre. Si había sido un año con buen tiempo, de los 5 mu de tierra que cultivaban, podían producir en total un poco más de 500 kilos en 12 meses. Y además de los escasos ingresos, debían pagar muchos y diversos impuestos. Tiene
Aquí vemos una escena en la que un siervo paga el impuesto aplicado sobre las personas a los pocos días de haber nacido. Entonces, en Tíbet existía un proverbio muy extendido que decía: los severos impuestos son tantos como los pelos de una vaca. Las pagas desde que naces hasta que mueres. Un pequeño siervo que acabara de llegar al mundo tenía que pagar impuestos de nacimiento, al crecer, los impuestos sobre las personas, y para convertirse en lama y entrar en el templo también había impuestos. Y si te hacían prisionero, debías pagar impuestos por ir a la cárcel. E incluso después de morir, la familia aún debía ir a pagar más impuestos por el cadáver. En ese momento, los impuestos aplicados por el gobierno local tibetano ascendían a más de 200 tipos. La familia de Tassan, pese a trabajar muy duro todo el año, podía no obtener suficiente para afrontar los gastos y tenía que pedir dinero prestado al señor del feudo. En el año 1953, Alexandra David Neal publicó en París a la edad de 91 años un libro llamado El viejo Tíbet mira hacia la nueva China. Esta viajera francesa relata exhaustivamente lo que vio y sintió en sus 5 viajes a Tíbet. Describe las condiciones de vida de muchas personas corrientes tibetanas como Tassan. Cuando estaba viajando llevaba puesta ropa tibetana y cuando abría la boca para hablar era en tibetano. De este modo hablaban conmigo con franqueza. En sus relatos no me escondían en lo más mínimo su sufrimiento ni su pobreza, ni la presión que soportaban por los exorbitantes impuestos y la dureza de los trabajos forzados. En Tíbet, todos los campesinos son siervos endeudados de por vida. Es muy difícil encontrar entre ellos una persona que haya podido saldar sus deudas, de modo que se ven abocados involuntariamente a soportar la explotación provocada por la usura. No tienen más remedio que recurrir al despótico jefe del distrito local, al encargado de algún señor propietario o a los de los templos de alrededor para pedir prestado dinero, cereales o ganado, todo lo cual implica pagar unos intereses muy altos, al menos el doble de lo que realmente habían pedido. Si se trata de dinero, cada mes que pasan los intereses suben un 10%. Como relata acertadamente David Neal, la familia de Tassan era a ojos del señor feudal un utensilio parlante. Además de los pesados impuestos, durante 2/3 partes del año tenían que ofrecer su trabajo al señor del feudo de manera gratuita. Por todas partes había construcciones para las autoridades del feudo. Se hacían carreteras, se levantaban casas y otro tipo de obras por el estilo. Todos estos pesados trabajos recaían sobre los pobres campesinos, que no tenían ni salario ni se les daba comida a cambio. Habían perdido por completo toda su libertad personal y eran más pobres año tras año. Tibet didn't have any real development since centuries, and even must say that there was no economic growth. There was even the population even shrank. Yeah, Tibet was very very backward. Le système avant 1959, c'est un système très très féodal et effectivement avec des problématiques sociales, économiques dramatiques pour la population locale. En realidad, a partir de mediados del siglo XIX, el sistema de servilismo feudal ya había empezado a revelarse claramente como un obstáculo que lastraba el desarrollo de la sociedad tibetana. Hasta la década de los 50 del siglo XX, después de cientos de años de desarrollo, el sistema teocrático feudal de siervos había llegado a su fin, dejando a Tíbet convertido en una sociedad con unas diferencias abismales entre pobres y ricos.
Entre los tres tipos de propietarios y sus encargados, que no llegaban al 5% de la población tibetana, se repartían prácticamente todas las tierras de cultivo, los pastos, los bosques, montañas y llanuras, ríos y sus riberas, así como la mayor parte del ganado. Mientras tanto, los siervos y esclavos, que representaban el 95% de la población, vivían en la miseria. La familia del 14º Dalai Lama tenía 27 feudos, 30 pastos y más de 6.000 siervos a su servicio. Él mismo tenía en su poder 160.000 taeles de oro, 95 millones de taeles de plata, más de 20.000 tesoros y joyas de jade, todo tipo de sedas y más de 10.000 preciadas prendas de pelo y piel. En la sala de exposición de la historia del pueblo de Kaesong se ha conservado una cabaña que recrea el ambiente en el que vivían los siervos. En los anales del pueblo han quedado plasmadas las condiciones de vida de los siervos. A mediados del siglo XVII, cuando la familia Surhang acababa de establecer su feudo, había más de 80 familias de agricultores y 606 personas. Pero a mediados del siglo XX solo quedaban 59 familias y 302 personas. En el transcurso de 300 años, los trabajos forzados y los impuestos causaron que la población del feudo Kaesong decreciera. Norbus Erik nació en el periodo más próspero del feudo Pala. En ese momento, su padre, Pala Tasi Wanchuk, dirigía diligentemente la herencia familiar. Sin embargo, la actitud de los siervos era cada vez peor, lo que provocaba cierta intranquilidad en Tasi Wanchuk.没有劲，那么产出就很低，技术也得不到改良。相应的来说，农奴没有积极性了，那么农奴主他所能得到的收入也就在不断减少。那个社会就是他物质财富的创造能力、技术的更新能力已经丧失，也不可能在这原有同样的土地里面产出更大的那个财富。 一个全是文盲或者以文盲占绝大多数，一个社会的话，他的生产能力、创造社会的能力或者更新社会的能力都是非常非常低的。再加上就西藏那个制度上的约束，贵族本人也无能为力。 En aquel tiempo había en el Tíbet 197 familias aristocráticas de carácter hereditario, entre las cuales las primeras 7 u 8 más ricas poseían decenas de feudos y miles de hectáreas de tierra, aunque durante generaciones habían acumulado una fortuna considerable que, en una sociedad feudal de siervos, no hacía más que brindarles una vida placentera, era incapaz de proporcionarles el empuje necesario para desarrollar la sociedad tibetana. Después de 10 años al cargo, Tasi Wanchung solo podía emplear la fortuna que había amasado en construir su feudo heredado con más perfección y belleza. En 1947, después de que naciera el hijo del señor feudal, Norbus Erik, su padre, Pala Tasi Wanchung, finalmente logró dar al feudo Pala la grandeza que consideraba ideal. En ese momento no podía prever que años más tarde el pequeño Norbus Erik y su madre se verían obligados a abandonarlo. Aquí vemos las fotografías que el inglés Spencer Chapman tomó en Tíbet en 1936. Spencer Chapman era un periodista británico que se unió a la misión diplomática dirigida por Gould para explorar Tíbet y escribió un libro plasmando sus experiencias llamado Lhasa, la ciudad sagrada. Tíbet es una sociedad completamente feudal y excepto aquellos que ocupan las posiciones más altas, hay una gran evidencia de sumisión entre la gente. El jefe de la tribu, el comerciante o el intermediario de éxito están allí plantados con la cabeza gacha asintiendo al unísono.
En Tíbet, sacar la lengua es símbolo de respeto, pero también lo es contener la respiración para no contaminar el aire que respira una persona honorable. Cuando el siervo acata órdenes, repite constantemente «sí, señor», con una voz aguda implorante a la vez que contiene su aliento. El efecto es realmente ridículo. La escena que describe Spencer muestra bien la estricta jerarquía de la sociedad tibetana en el sistema feudal. Antes de mediados del siglo XX, durante cientos de años, la legislación se había regido por el Código de los 13 artículos y el Código de los 16 artículos, que dividía claramente a las personas en tres clases y nueve niveles. Las normas establecidas por el Código Legal eran: las personas se dividen jerárquicamente en tres clases, cada clase a su vez se divide en tres niveles. Estas tres clases, alta, media y baja, se fijan en cuanto a la sangre, la nobleza y la posición. Existe una jerarquía por lo que el valor de la vida también puede ser alto o bajo. El valor de la vida de una persona de la clase superior se mide en oro acorde con su peso, mientras que el de la clase inferior es equivalente al de una cuerda. Sering Lamo, nada más nacer, ya era una Nansan. Al igual que sus antepasados, era una sierva de la clase más baja dentro de la jerarquía. No tenía ningún tipo de propiedad y era una esclava que ya había perdido la libertad personal. Cuando tenía 6 años, Sering Lamo empezó a asumir por sí misma diversos trabajos. Aunque su estatus era de lo más bajo, vivía con su familia, por lo que al menos tenía el amor de sus padres. Un día de 1938, cuando Sering Lamo tenía 12 años, fue informada de que la traspasaban al feudo Huencho de Loka, a más de 100 kilómetros. En aquel tiempo había un dicho popular tibetano que rezaba: aunque nuestros padres nos dieron la vida, nuestro cuerpo pertenece a los funcionarios. A pesar de tener vida y cuerpo, no tenemos derecho a decidir sobre ellos. En el Fendo Huencho, Sering Lamo, ya lejos de sus padres, conoció a Punsok Lumdrup, un Nansak como ella. El libro del tibetólogo canadiense Tom Grunfeld describe los castigos que se infligían a la sociedad tibetana antes de mediados del siglo anterior. Una mujer británica que visitaba la prefectura de Yangtze presenció la flagelación pública de un prisionero. Después le despojaron de sus ropas y le ataron a un árbol durante toda la noche en un paso estratégico de la cima de la montaña, donde murió congelado. Una inglesa que residió en Tíbet durante 20 años dijo que había visto innumerables casos en los que se sacaban los ojos y lisiaban a las personas. Otro residente a finales de los años 40 contó:
he visto por todo Tíbet hombres a los que les habían cortado un brazo o una pierna por robo. Si los siervos tibetanos sufrían esta cruel explotación y opresión, ¿por qué no se rebelaban? Hice esta pregunta a los siervos y me dieron una respuesta inesperada. Esto es debido al karma. Estaban convencidos de que si en esta vida tenían que pasar penurias, era por algo malo que habían hecho en una anterior encarnación y debían expurgar sus pecados. Así, en la vida siguiente se reencarnarían en una realidad mejor. It seems that the pre-existing Tibetan society was effectively a feudal theocracy dominated by landlords and lamas. C'est une théocratie, ce qu'on appelle, totalement. Une théocratie, c'est-à-dire le pouvoir est à la religion. Un tel système d'oppression faisait que les gens peut-être craignaient d'autant plus l'autorité et des familles et de la religion, et donc ne pouvaient pas aller se rebeller ou en tout cas exiger des droits. Il y a un très important yinsu, c'est sa jingshen, zhongjiao de yingxiang. En el panorama mundial de los años 50 del siglo XX, el Tíbet chino era la región más grande existente con un régimen teocrático feudal de siervos. Este sistema social atrasado, bárbaro y cruel, atropellaba brutalmente la dignidad humana y obstaculizaba gravemente su avance y desarrollo, dejando a la sociedad muy lejos de poder ser considerada una civilización moderna. Un día de 1952, Norbu Sering, descendiente del feudo Pala, no tuvo más remedio que separarse de su padre Pala Tasi Wangchuk y mudarse fuera de su latifundio. La madre de Norbu Sering, Ladrón, era la sierva encargada de destilar bebidas alcohólicas del feudo Pala. Ladrón, hermosa y diligente, se ganó la admiración de Tasi Wangchuk, pero su amor nunca obtuvo la aprobación de la familia. Él se resistió durante años, pero finalmente se vio obligado a ceder y casarse con una joven de una familia noble de Jiangxi y casar a Ladrón con uno de los guardas de su propia casa. Desde este momento, Norbu Sering, con 7 años, perdió su nobleza. Él y su madre fueron alejados del feudo. Se fueron con una profunda sensación de desamparo e impotencia. Décadas más tarde, el feudo Pala se ha desvanecido como el humo. El único descendiente de la familia que se ha quedado en Jiangxi, Norbu Sering, una vez hijo del señor, es ahora un campesino del pueblo de Paljor Lumpo. Norbu Sering vive en una casa de 2 pisos al lado del feudo. Se dedica a la crianza de reses. Sering Lamo, separada de sus padres a los 12 años, trabajó en el feudo Wencho más de 20. Hoy en día este feudo ha sido completamente abandonado.
Sering Lamo ya es una anciana de 90 años. Desde que se jubiló, ha vivido en el distrito Nedong, en la prefectura de Loka. Sering Lamo tiene dos hijos y dos hijas. Actualmente ya son una familia de cuatro generaciones que viven bajo el mismo techo. Su nieto mayor se llama Mi'kmaq Sering. Tiene 28 años y es funcionario en la prefectura de Loka de Tíbet. Para la generación de jóvenes como Mi'kmaq Sering, lo más importante es el presente y el futuro. Según lo ven ellos, precisamente por eso tiene tanto sentido guardar la historia en su corazón. Todos los días, antes de desayunar, da padagua, se inclina ante Buda, una costumbre que le viene desde hace décadas. Aunque en los últimos tiempos sufre de una afección cada vez más grave que le provoca dolor de piernas, no ha abandonado nunca este hábito. Dapa Dagwa, que tiene hoy 76 años, es un monje del monasterio de Tasilumpo, donde ha pasado cerca de 70 años. El monasterio de Tasilumpo, construido en 1447, es el templo más grande de la región de Shigatse, templo de la buena suerte de la montaña Sumeru. En 1948, Dapa Dagwa llegó con 8 años al monasterio de Tasilumpo. Antes era un siervo del distrito de Latse. Lo que llevó a Dapa Dagwa al templo, en primer lugar, fue la posibilidad de comer lo suficiente como para llenarse el estómago. Poco a poco, Dapa Dagwa se dio cuenta de que algunos de sus compañeros salían del templo a escondidas. Una mañana temprano, él también se escapó y se dirigió corriendo a su casa. Sin embargo, con el desconcierto de un niño de 8 años, no recordaba el camino para llegar. Al final, le pillaron y le propinaron unos azotes como castigo. En ese tiempo, la mayor parte de los compañeros de Dapa Dagwa habían sido enviados obligatoriamente al templo para ser monjes. Antes de 1959, en la región de Tíbet, el gobierno había estipulado que en las familias con tres varones, uno debía ser destinado a ser monje. Este tipo de monjes, que habían sido legados, no podían concentrarse solo en la práctica religiosa, sino que realizaban toda clase de tareas. Los monjes que habían nacido siervos conformaban la gran mayoría de los ocupantes de los templos. Ma
Según las estadísticas, en 1959 había en Tíbet un total de 114.925 monjes. Esta cifra correspondía a un cuarto de la población masculina y el porcentaje superaba con creces al clero europeo de la Edad Media. El hecho de que gran cantidad de la población no tuviera hijos ni cultivara las tierras condujo hacia una grave deficiencia de recursos humanos. El crecimiento de la población se estancó durante un largo periodo. En la sociedad tibetana de aquella época existían diferencias de grado entre los monjes. Según Dapa Dagwa, la vida real del monasterio no era tan diferente a su experiencia anterior como siervo. En general, los monjes tenían un poder inmenso, pero entre ellos también había significativas diferencias basadas en las divisiones de nivel. Aunque perteneciera a un monasterio, un monje ordinario podía ser juzgado y enfrentarse a un castigo, incluso la pena de muerte. En los templos tibetanos de entonces no solo había esposas, grilletes y garrotes, sino que también se usaban instrumentos de tortura para arrancar ojos y extraer tendones. Bajo la teocracia, la religión se veía enturbiada por el sistema feudal de siervos. Los templos no eran un lugar tranquilo para concentrarse en Buda, sino que constituían un grupo gobernante a cargo de diferentes cosas como la vida religiosa, el control del poder político, la explotación económica, las fuerzas armadas y la justicia. Para realizar este evento de Buda requerimos estas ofrendas. Necesitamos urgentemente un intestino húmedo, dos cráneos, muchos tipos de sangre y una piel humana completa. Espero que sea enviado inmediatamente. Este fragmento proviene de una carta que mandó un departamento del gobierno tibetano al jefe de la tribu Rabten en 1950 para el cumpleaños del 14º Dalai Lama. Edmund Candler es un periodista inglés del Daily Mail que a principios del siglo pasado entró en Lhasa acompañando al ejército británico y dio forma a sus vivencias en un libro llamado La verdadera faz de Lhasa. En el presente, la gente permanece en el medievo, no solamente en su sistema de gobierno y religión, sus estrictos castigos, su brujería, sus reencarnaciones, sus tormentos de aceite y agua hirviendo, sino también en cada aspecto de su vida diaria. Me atrevo a decir que en la historia mundial, en un mundo ya civilizado, no hay un precedente así de recalcitrante y oscuro. Hasta la liberación pacífica en 1951, Tíbet no tenía escuelas en un sentido moderno. La tasa de analfabetismo alcanzaba el 95% de la población joven. Tampoco había tratamientos médicos modernos, de modo que la gente recurría a Buda para curarse. La esperanza de vida era tan solo de 35 años y medio. No había carreteras. La mercancía y el correo se transportaban a lomos de la gente y animales de carga. Solo había una pequeña central eléctrica que únicamente suministraba energía para el uso del Dalai Lama y un pequeño número de privilegiados. Aunque hay quien dice que antes de 1959 había más que suficiente té con leche, gran cantidad de carne y todo tipo de verduras a disposición de los tibetanos ordinarios, una investigación indica que el 38% de las familias nunca bebía té, el 51% no comía manteca de yak y el 75% en ocasiones no tenía más remedio que comer hierbajos cocidos junto con huesos de vaca y mezclados con un tipo de cebada. No hay ninguna evidencia o prueba de que el Tíbet fuera un lugar utópico o idílico. Numerosos
Numerosos hechos prueban que a mediados del siglo XX el viejo sistema teocrático del Tíbet ya había llegado a su fin. El antiguo Kalong del gobierno local, Gabo Gawang Kikme, que después asumió el cargo de vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, trajo a la memoria una vez: recuerdo que en la década de los 40 discutía a menudo con mis amigos íntimos sobre la crisis de la anticuada sociedad tibetana. Todos estábamos de acuerdo en que si la situación seguía igual indefinidamente, los siervos morirían, la nobleza sería incapaz de sobrevivir y la sociedad al completo perecería. Ça soulève des questions. Comment on a pu laisser à un endroit sur la planète, à ce moment-là, un tel système? A principios de 1959, Dechen Drolma, con 4 años, se encargaría de diversos trabajos en tan solo 2 años. Sering Lamo, con 33 años, todavía llevaba el abrigo que le había entregado su madre y vivía con mucha prudencia. Tassan, con 28 años, se esforzaba para no pasar la línea que le reduciría a ser un esclavo. Norbu Sering, con 14 años, estaba pasando por el 7º año desde que tuvo que separarse de su padre. El monje Dapa Dagwa, con 19, todavía realizaba diversos trabajos en el monasterio durante todo el día.